Familia Católica. Santa Margarita María y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, familia, he venido para explicar a Sara y Alex una nueva actividad que vamos a hacer en la parroquia. Se trata de visitar el orfanato de la ciudad. Me parece una idea estupenda, Padre Miguel. Sí, los niños huérfanos necesitan un cariño especial. Cuente conmigo. Yo también voy. Genial. Iremos el próximo viernes, que es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. He elegido ese día precisamente por ser el Día del Amor de Dios. Ese día celebraremos que Dios nos quiere más de lo que nos podamos imaginar. ¡Vaya! Sí, nuestro Señor Jesús murió en la cruz por amor de nosotros. Y su Sagrado Corazón fue traspasado por la lanza de uno de los soldados romanos. Por esto, una devoción al Sagrado Corazón nos hace pensar sobre el amor inmenso que nuestro Señor Jesús tiene hacia cada uno de nosotros. Ahora entiendo lo que significa el Sagrado Corazón de Jesús. Y una buena manera de devolverle un poquito de ese amor es visitando a los más necesitados. Porque Jesús dijo: lo que hagáis a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. ¡Vaya! Pues sí. Y sabes, la fiesta del Sagrado Corazón se la debemos a Santa Margarita María Alacoque. Dios la eligió para difundir esta devoción en toda la Iglesia. Cuando ella tenía solo 4 años, le dijo al Señor algo muy importante. Señor, yo te ofrezco mi vida entera. Oh, Dios mío, os consagro mi pureza y hago voto de celibato. ¿Voto de celibato? ¿Qué significa eso? Significa que renuncias al matrimonio y a criar hijos para dedicar tu vida solo a Dios. ¿Significa que te haces religiosa? Sí, las religiosas, los sacerdotes y otras personas consagradas toman votos semejantes. Pero Margarita María era muy pequeña. Claro. Ella misma dijo que no sabía lo que significaban aquellas palabras, pero lo que sí sabía era que ella quería estar toda la vida muy cerca de Dios. Es impresionante. Tan pequeña y ya sabía lo que quería hacer con su vida. Pues sí. Así son los santos, decididos y valientes. El caso es que 2 años después murió su padre. Pobrecita. Y su madre la envió a estudiar con las hermanas clarisas pobres de Charolles. El ejemplo de estas religiosas le causó una gran impresión. María se fijaba mucho en el amor que tuvieron estas religiosas por Jesús en el Santísimo Sacramento y quería ser como ellas. Hasta tal punto que empezó a rezar mucho. Y le permitieron recibir la primera comunión con tan solo 9 años, cosa muy excepcional en aquella época. ¿Y no ha dicho nada desde que llegó? No, se llama Enrique. Llegó al orfanato ayer por la tarde. Por lo visto debió enfriarse durante el viaje y ahora tiene fiebre. Lleva todo el día en cama. Me da mucha pena, Sor Patricia. A mí también. He estado todo el día junto a él, pero no ha querido comer nada. Y no ha dicho una sola palabra. El médico vendrá dentro de 1 hora. ¿Qué tiene entre sus manos? Es una estampa del Sagrado Corazón de Jesús. Por lo visto, es lo único que conserva de su madre y nunca lo suelta. Es su mayor tesoro. Pobrecillo, mañana vendré a verle. Me parece estupendo. Eres muy generosa. ¿Y dices que se llama Enrique? Sí,
Me da mucha pena y voy a volver mañana. Estoy segura de que se alegrará de que alguien vaya a visitarle. ¿Sabes, Sara? Me estoy acordando de la historia de Santa Margarita María. Margarita María tuvo que cuidar a su madre durante mucho tiempo. Su padre había muerto y sus tíos no querían hacerse cargo de su madre. A Margarita María le daba mucha pena verla así. Mi soberano maestro, si vos no lo quisierais, no sucedería esto, pero os doy las gracias de haberlo permitido para hacerme semejante a vos. A Margarita María le daba mucha repugnancia curar las heridas de los enfermos, aunque fuera su propia madre. Le daba mucho reparo la sangre. Igual que a mí. No soporto las heridas con sangre. Pues Margarita María limpiaba las heridas de su madre todos los días varias veces y ofrecía a Dios ese sacrificio. ¡Oh! Eso sí que tiene mérito. Sí, pero verás. Pasó el tiempo y Margarita María se hizo mayor. Hija mía, debes buscar un hombre bueno y casarte con él. ¿Por qué todo el mundo quiere que me case? Es lo mejor para ti. Pero yo quiero ser religiosa. Ya lo sé, pequeña, pero en la vida a veces hay que hacer las cosas a pesar de nuestro agrado. Pero mamá. Señor, te pido que mi familia se dé cuenta de que yo quiero ser religiosa y entregarte mi vida entera. Ayúdales a comprender que esa es mi vocación. Por favor, ayúdame. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesús y por la intercesión de la Virgen María. Y Margarita María rezó tanto que al final su familia comprendió que ella quería ser religiosa y la dejaron ingresar en el convento. ¡Menos mal! Si rezamos mucho y pedimos la ayuda especial de la Virgen María, nuestra Madre en el cielo, nuestro Señor Jesús siempre nos mostrará el camino. ¿Cómo le pasó a Santa Margarita María? Sí, y ella comprendió que Dios la estaba preparando para hacer algo muy grande. ¿Algo muy grande? ¿Qué fue? Pues Dios la eligió como un instrumento, como si fuera un pincel y él fuera el pintor. Le encargó que extendiera la devoción al Sagrado Corazón por todo el mundo. Mira, ¿ves esta estampa? Es el Sagrado Corazón. Es Jesús con un corazón con fuego. Sí, el fuego significa lo muchísimo que nos quiere Dios. Vaya. El cariño que tú tienes por Enrique, el niño del orfanato, puede servirte para comprender un poquito de lo que nos quiere Dios. Tú lo has comprendido muy bien, porque lo que estás haciendo por Enrique es como si lo hicieras al mismo Jesús. ¿Y Jesús también quiere que vayamos a verle? Sí. Jesús se ha quedado bajo la forma de pan en el sagrario de cada iglesia católica para estar siempre con nosotros y para que podamos ir a visitarle cuando queramos. Mañana mismo iré a la iglesia a estar un rato con Jesús. Me parece genial. Y, ¿sabes? Cuando nos damos cuenta de todo lo que nos quiere Jesús, sentimos el deseo de devolverle ese amor durante toda nuestra vida. Eso mismo le ocurrió a Santa Margarita María. Jesús se le apareció muchas veces a Santa Margarita María. ¿Muchas veces? Así es. Escucha. Mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti. Ya entiendo. Jesús quería que Margarita María fuera su altavoz para gritar a los hombres que él les quiere muchísimo. Sí. Había que gritar muy alto, porque muchos hombres y mujeres no se dan cuenta de que Dios les quiere tanto, 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 que ni siquiera pueden llegar a imaginarlo. ¡Qué bien!
Es genial sentirse tan querido. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: os doy un mandamiento nuevo, que os améis también los unos a los otros como yo os he amado. ¿Qué tal? Nada, sigue sin hablar. Bueno, tengo que irme. Mañana volveré con otra historia. Es muy bonito lo que estás haciendo por Enrique. Me recuerda mucho a Santa Margarita María. Verás, cuando entró en el convento, le encargaron que fuera enfermera. ¿Enfermera? Pero si no podía ver siquiera las heridas con sangre. Por eso un tiempo después dijo: solo Dios sabe lo que tuve que sufrir allí. Señor, tú sabes lo mucho que me cuesta trabajar aquí en la enfermería. Pero te ofrezco este sacrificio y te pido que me ayudes a estar siempre contenta. La cruz es el tesoro más grande que nos has dado. Jesús, te pido que cuando me cueste mucho hacer una cosa, me acuerde de que tú quisiste sufrir por mí y que puedo ofrecértelo como un gran tesoro, como hizo Santa Margarita María. Gracias por estar presente en el Sagrario. Ya sé que tú me quieres muchísimo y quiero que sepas que yo también te quiero. Vendré a verte siempre que pueda. Amén. Mañana no podré ir a ver a Enrique. ¿Por qué? ¿No te acuerdas? He quedado para ir al circo con Paula. ¿Y no puedes ir otro día? No, mañana es el último día. Entiendo. Voy a contarte la segunda aparición de Jesús a Santa Margarita María. Mira, ella misma lo cuenta aquí. El divino corazón se me presentó en un trono de llamas, más brillante que el sol y transparente como el cristal, con la llaga adorable, rodeado de una corona de espinas y significando las punzadas producidas por nuestros pecados, y una cruz en la parte superior, la cual significaba que desde los primeros instantes de su encarnación, es decir, desde que se formó el Sagrado Corazón, quedó plantado en la cruz. Nada quiero sino tu amor y tu cruz, y esto me basta para ser buena religiosa, que es lo que deseo. En una ocasión, Margarita María vio una cruz llena de rosas. Los pétalos se cayeron y quedaron solo las espinas. Eso significa que las cosas bonitas muchas veces exigen sacrificio y eso hace que sean más valiosas. Ahora entiendo el valor del sacrificio. Enrique me necesita, así que voy a llamar a Paula para decirle que no puedo ir con ella al circo. Iré a ver a Enrique. Hija mía, tienes muy buen corazón. El amor se demuestra muchas veces con el sacrificio. ¡Sara! ¡Qué alegría! Tengo que decirte algo muy importante. ¿Sí? Enrique ha hablado. ¿Y sabes cuál ha sido su primera palabra? Su primera palabra ha sido Sara. ¿De verdad? Sí. Ha preguntado por ti desde que se despertó. Voy a verle. Hola, Sara. Hola, Enrique. Por fin has hablado. Sí. Me han gustado mucho las historias. Me alegro un montón. Ten, quiero regalarte esto. Pero es lo único que tienes de tu madre. Quiero compartirla contigo. Es el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sabes una cosa? Pondré esta estampa en mi dormitorio y rezaré por ti todos los días para que te cures. La semana que viene te la devolveré. ¿De acuerdo? Esto me recuerda a la tercera revelación que Jesús hizo a Santa Margarita María. Si los hombres me correspondiesen con algo de amor, tendría por poco todo lo que hice por ellos y de poder ser, aún habría querido hacer más. ¿Aún más?
Pero si Jesús se hizo hombre y murió en la cruz por nosotros, ¿qué más podía haber hecho? Lo que Jesús quiso decir es que nosotros somos libres de quererle o no. Y si le damos un poquito de cariño, Él nos lo devuelve llenándonos de felicidad. Jesús siempre nos da mucho más porque no se deja ganar en generosidad. Pero, Sor Patricia... Dime. ¿Por qué Jesús no se me aparece a mí también? Normalmente, Jesús no se aparece a nadie. Las apariciones a Santa Margarita María eran una cosa muy excepcional. De hecho, la superiora del convento y su director espiritual pensaron que esas apariciones eran invenciones de ella. Hermana Margarita María, esas apariciones de Jesús son cosas de su imaginación. Pero, madre, yo le prometo que... No debe inventarse más historias, hermana. Quizá deba caminar un poco más cada día. El aire fresco le vendrá bien para olvidarse de esos pensamientos. Oh, madre, yo le prometo que todo lo que le he contado es real. He visto a Jesús y Él me ha dicho muchas cosas. Rece, hermana, para que Dios le haga ver que solo son fantasías. ¿Sigue pensando que esas apariciones son reales, hermana? Sí, madre. Yo he visto a Jesús con mis propios ojos. Se lo prometo. Está bien. Hagamos una cosa. Pida a Dios por su curación. Así sabré si todo viene del Espíritu Santo. Como usted diga, madre. ¿Y se curó? Sí, Dios la curó, a pesar de que los médicos le habían dicho que era prácticamente imposible. ¿Entonces la Madre Superiora se convenció? La Madre Superiora pensaba que todo eran fantasías de una religiosa enferma. Pero una vez curada, Margarita María siguió diciendo que tenía visiones de Jesús, así que la Madre Superiora volvió a preocuparse. De hecho, las religiosas que vivían con ella pensaban que Margarita María se inventaba todo aquello. Señor, nadie me cree. Mis hermanas piensan que me invento las cosas. Creen que todo es fruto de mi imaginación y eso me duele. Yo te ofrezco este sufrimiento con alegría, porque así estaré más cerca de tu cruz. Pero Dios puso fin a ese sufrimiento porque un día llegó al convento el padre Claudio de la Colombier, que era un gran sacerdote. Margarita María le contó toda su vida y, por supuesto, las apariciones de Jesús. El padre Claudio dijo a la Madre Superiora que las apariciones de Margarita María eran reales. Así que ella quedó muy sorprendida y pidió a Margarita María que lo escribiera todo. Hermana Margarita María, le pedimos perdón. Sí, hermana. Pensábamos que todo era cosa de su imaginación. No se preocupen, hermanas. Yo les perdono de todo corazón. Las monjas pidieron perdón a Margarita María y se confesaron. Hoy es el día del Sagrado Corazón de Jesús. Y gracias a Santa Margarita María, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se ha extendido por todo el mundo. Junto a la imagen se pueden leer las siguientes palabras. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Jesús hizo una promesa a quienes cumplen los siguientes requisitos. ¿Una promesa? Así es. Los requisitos son comulgar 9 primeros viernes de mes consecutivos, tener la intención de honrar el Sagrado Corazón y alcanzar la perseverancia final. Espera, ve un poco más despacio, que no me da tiempo a apuntar. Y ofrecer cada comunión como un acto de expiación por las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento. ¿Qué significa expiación? Significa pedir perdón por la gente que ofende a Jesús en la Sagrada Eucaristía.
¿Sabes, mamá? Voy a hacer esto desde hoy mismo. Me parece una idea estupenda. Jesús estará muy contento contigo. Pues sí que hizo cosas Santa Margarita María. Sí, dedicó toda su vida a difundir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Murió en el año 1690, pero no pudo ver cumplida la misión que Jesús le había encomendado. Cuando Margarita María murió, la devoción al Sagrado Corazón no estaba extendida por la Iglesia. Ella ofreció a Dios morir sin ver los frutos de su vida. ¿Entonces se murió triste? No, todo lo contrario. Murió con paz y alegría porque había dedicado toda su vida a Dios. Había sido fiel a lo que Dios le pidió. Tuvieron que pasar 166 años para que el Papa Pío IX extendiera la fiesta del Sagrado Corazón a toda la Iglesia Católica.